Gracias, Xochitl. Amigos, continuamos con esta entrevista. Estamos platicando en el estudio con el Doc Mendoza, Carlos Gutiérrez, psicólogo. Ambos nos ayudan a entender de qué manera los hábitos licenciosos, ¿no?, las adicciones en un padre, en un miembro cabezal de la familia, pueden afectar al resto. Le preguntábamos al psicólogo si no es que como sociedad estamos tendiendo a reaccionar sobremanera ante este proyecto de la legalización de la marihuana, cuando hay otra droga y otra adicción que, pues, para empezar, está más extendida, muchísimo más extendida, y estadísticamente está causando más muertes que la misma marihuana, al menos lo que los datos se pueden recoger. Estamos hablando del tabaco. ¿Qué pasa con el tabaco? ¿No es más dañino y nos mostramos más pacientes? Lo que pasa es que desde la perspectiva de la psicoterapia de adicciones, no vemos una droga más dañina que la otra por sí. Lo que nosotros estamos enfocándonos es en la conducta adictiva, la personalidad adictiva. Y sí, el tabaco es la droga de inicio, ¿sí? Y desde el tabaco hasta el alcohol, alcohol, tabaco, marihuana, cocaína. Entonces, nosotros vemos como droga al tabaco igual que a la marihuana. La cuestión de la legalización, pues, tiene muchas aristas. Y los que estamos en la línea de fuego y escuchamos las estadísticas, pues está bien, ¿no? Las estadísticas están muy padres, pero aquí en la trinchera sí se están muriendo, sí tienen daño cerebral, sí tienen afecciones graves. Y pues son voces que tendrían que escuchar en el momento de legalizar, ¿no? De regularizar, por ejemplo, el tabaco. Que me pareció muy bonita la medida de poner una rata muerta ahí o un pulmón deshecho, ¿no? Es lo que realmente sucede ahí. Pero pues las leyes ya están, la sociedad ya es, el tabaco está ahí y poco a poco se ha ido erradicando, sí, pero sí somos hipócritas como sociedad. Doc, ¿cómo? Perdón, adelante. Sí, y otra cosa es que cuando te legalizan una droga, cuando te la aceptan como, entre comillas, ahora ya no es delictiva, ahora es recreativa, ok, ya todo mundo lo puede hacer. Se están enfocando al derecho de la persona de poderlo hacer. Dicen, no le podemos atajar ese derecho y por lo tanto lo debe hacer. Pero para nada se meten con las consecuencias que va a traer. O sea, es un problema en donde las consecuencias físicas, las consecuencias mentales que trae el uso de una droga lo va a llevar a actuar mal, a actuar patológicamente. Entonces, tenemos personas que físicamente se hacen mucho daño porque empiezan a consumir cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y no te fijas ni siquiera que también le ocasionan daño económico a la familia porque empiezan a consumir dinero que no debería de ser para ese tipo de drogas y lo empiezan a restringir en la familia. Entonces, finalmente armas un cuadro en donde patológicamente está todos físicamente dañados, todos mentalmente dañados, todos psicológicamente dañados y están viviendo o aprendieron a vivir con esa, en esa esfera completamente. Papá, el cónyuge que no lo hace es permisivo o finge que no. No sé, hay muchas situaciones que se presentan ahí. Pero los hijos son los que realmente es una generación que va a crecer viendo esa conducta, viendo ese estado de nutrición, viendo ese estado físico. Definitivamente no creo que sea amor y cariño en un matrimonio, en unos hijos, o un tipo de educación que se vuelven obsesivas en determinado momento o empiezan a agarrar actitudes compulsivas, obsesivo-compulsivas con un objeto, ¿no? Con algo. Yo creo que es el mejor ejemplo que podemos ver porque ese sí es muy consistente. Creo que para combatir ese problema estamos más y mejor organizados socialmente. Es el problema del alcoholismo, ¿no? Vemos esa dinámica de cómo se comporta y cómo afecta desde el que lo consume y es el alcohólico hasta los que están a su alrededor. De hecho, se ha organizado esquemas para ayudar a los familiares del adicto. En otro tipo de drogas, doctor Gutiérrez, ¿hay modelos similares?
así como por ejemplo para los alcohólicos Al-Anon, para los que fuman marihuana, para los que fuman cocaína u otro tipo de drogas. Mira, los modelos más eficaces, el que ha funcionado más es el de AA, ¿sí? Y se ha llevado a narcóticos anónimos, ¿sí? A codependientes anónimos, neuróticos anónimos. Es un modelo de 12 pasos en donde aceptas una realidad que vives, que ha sido muy funcional. A mí me gusta como primera etapa, ¿sí? que vas, resuelves la situación, reparas los daños, aprendes a no consumir, a resistir, a tener fuerza de voluntad, a ser honesto, y es un proceso muy bonito de cambio. Pero la etapa debe brincar a superar este grupo, es decir, no puedo dejar de ser adicto al alcohol o a cualquier otra droga, y sí adicto a AA. Entonces el problema también va a radicar en ayudar a la persona a ser feliz por sí mismo, a encontrar razones para vivir de una manera no adicta, adherido a, adicciones adherido a. Por eso nosotros ahora en terapia de adicciones no hablamos de vicio, no solo hablamos de enfermedad, hablamos de personalidad adictiva, lo repito. Porque esta forma de personalidad es la que genera que una persona no pueda soltar una droga, una madre o una esposa no pueda soltar ese marido y unos hijos aprendan todo eso. Aunque no se droguen, ya son adictos porque tienen esta personalidad. Y estas conductas que habla el Doc Mendoza, ¿no? De obsesivos compulsivos o conductas patológicas o antisociales que vas aprendiendo ahí. Un consumidor grave de cristal tiene que consumir 4 o 5 focos, ya no es capaz para trabajar. ¿Qué tiene que hacer? Ir a robar. ¿Y qué roba? Primero el dinero de su familia y después el de los demás, ¿no? Si tiene hijos, pues ¿cómo van a estar los hijos? Muertos de hambre, amolados, aprendiendo cómo se vive en la miseria. Claro. Y ese es el problema del que habla el Doc. ¿No? Doc, los grupos de edades en donde más vemos estas adicciones recrudecidas, ¿cuáles son? Porque cuando estamos hablando de una familia, de un núcleo familiar, y hablamos de que los padres pueden estar involucrados y de cómo afecta a los hijos, pues estoy imaginando personas de 25 a 35 años mínimo, ¿no? Las drogas de esta naturaleza, de las que estamos hablando hoy, ¿a qué grupo de edad afectan más? Mira, déjame ponerte un antecedente. Entre 1945 y 1965 está la generación de los baby boomers, todos los niños que nacieron en la época de la Segunda Guerra Mundial. Incluso Vietnam, abarca Vietnam. Entonces, ¿qué pasó ahí? Un montón de soldaditos, todos jóvenes, todos en edad de adolescente, que están en edad de estudiar, fueron trasladados a una guerra, los sometieron a una atención, aprendieron a fumar marihuana, aprendieron a hacer muchas cosas, las trajeron a su casa. Y de ahí se empezó a seguir. Entonces, hubo una época en que yo me acuerdo que teníamos el problema con gente, no sé, adolescentes, la mayor parte eran adolescentes, jóvenes adultos. No se veía en niños y no se veía en mayores, era muy raro verlo en mayores. Pero ahora lo que estamos viendo es que los niños ya están metidos en las drogas, o sea, ya aprenden desde los 6, 7 años a ser drogadictos. La droga que quieras es buena, alcohol, cigarro, marihuana, crack, cristal, no sé. Pero estás hablando de 6 años de edad. Entonces ahorita las edades se recorrieron. Ahora ya es desde antes. Ahora, la gente piensa, ¿sabes qué? Es que voy a fumar. Un cigarrillo me va a hacer daño a los pulmones. Y la gente piensa que el daño es al pulmón, porque es lo clásico, es lo que se maneja. Y sin embargo, no estás tomando en cuenta que el hígado, el corazón, el páncreas, todos están inmiscuidos, tu cerebro está rebotando allá adentro, entre catecolaminas y todas las que quieras ahí, está rebotando allá adentro con un montón de sustancias que le están haciendo daño, que provocan ansiedad finalmente. Tenemos otras drogas, quieres llamar el alcoholismo, bueno, todo el mundo dice, tú le va a dar hepatitis, y todos tienen hepatitis, ¿no?
Entonces, pero no fue ese el daño al alcohol, pues acá tienen problemas demenciales tremendos, arriba, ¿no? Tienen ceguera, tienen... Además es de las adicciones más difíciles de erradicar. Dificilísimas de erradicar la por limpia, la dependencia. La limpia de un alcohólico cuando se desintoxica es terrible, ahí se andan muriendo. Sí, el síndrome de abstinencia es espantoso. Entonces, el de los peores, ese y el de cristal y la heroína, ¿no? Son los peores. Wow. Son horribles. Una última pregunta ya nada más ahorita que mencionabas esto, Doc Mendoza. Hay un... No recuerdo exactamente... A Brain Gate se llama, la puerta del cerebro. ¿No supuestamente este guardián impide el paso de sustancias así? No de todas. No. Sí, la barrera hematoencefálica. No, no de todas. Hay sustancias que sí pasan el cerebro. O sea, el cerebro tiene una especie de filtro, ¿verdad? En donde hay sustancias moleculares que por el tamaño no van a pasar. Y eso está resguardado del cerebro. Normalmente son sustancias dañinas. Pero hay otras que sí lo alcanzan a pasar. Y entre las que sí lo alcanzan a pasar, pues son estas, ¿no? Y si no le buscamos, ¿verdad? Unas que sí pasen, porque lo que buscamos es el estímulo. Sí, hay que educar para el consumo y hay que educar para la independencia emocional y económica. Y así libras a un hijo de las adicciones. Señores, les agradezco muchísimo su visita. Por favor, doctor Gutiérrez, denos sus números de contacto. Luego usted, Doc Mendoza, si es tan gentil. Bueno, mi teléfono es el 676-7940. Estoy en el Instituto Psicológico del Noroeste, ahí en Las Torres, Centro Médico 2, consultorio 3. Todo. Sopas. Voy a visitar. Ya está. El doctor José Antonio Mendoza, yo estoy en el Centro Médico del Noroeste, aquí en la zona del Río. Mi... correo electrónico cool-doctor@yahoo.com, mis teléfonos de consultorio 628-3814 y 684-9458. Gracias por aceptar la invitación a hacer esta dinámica diferente a como regularmente. No, hacemos. Gracias a ti por atorrear con el doctor. Aquí nos vemos la próxima semana. Entonces, amigos, vamos con Aida, que tiene una recomendación para nosotros.